Hola, te invito a que te quedes a ver este interesante video sobre cómo podemos ayudar, aportar, aunque sea compartiendo el contenido, porque es demasiado importante. Es como miramos el futuro del mañana, y cómo las transformaciones tratan de mitigar los impactos ambientales a gran escala, que en el futuro pueden distorsionar gravemente el ecosistema. Los cambios climáticos son producto de todos estos impactos ambientales, de emisiones de gases. Todo esto es producto de cómo el cambio climático se comporta. Es muy importante que puedas compartir este contenido y veas cómo podemos transformar, mitigando también el efecto invernadero. Tirar basura y trae muchísimas consecuencias, muchas enfermedades. Mira este importantísimo video sobre cómo transformar la basura en algo tan importante como un sustrato para sembrar la tierra, para crear siembras orgánicas que ayudan a la biodiversidad y al ecosistema. Es un gran cambio a gran escala. Ojalá todos los países, no solo San Francisco, todos los países puedan implementar esto. Esto es grandioso, esto es espectacular, brillante, brillante. Comparte este video, dale like y vamos a aportar nuestro granito de arena para que el ecosistema esté cada vez mejor. No está bien, pero que mejorarlo. Bendiciones para ti que estás viendo este video. Comparte y dale like. Mira el contenido a continuación. San Francisco va camino de convertirse en la primera ciudad del mundo sin vertederos. Sí, una gran ciudad sin vertederos. Ya han conseguido reducir en un 80% la basura que genera la ciudad. ¿Cómo lo han conseguido? Esto es una gran planta de compostaje que convierte los restos de comida, los restos de poda, las hojas y el resto de residuos orgánicos en vida. La hasta ahora considerada basura pasa de ser algo que genera problemas en los vertederos, con olores, contaminación del aire, de los acuíferos, enormes emisiones de efecto invernadero, a crear auténtico oro negro, compost, solucionando varios problemas a la vez. 1. Elimina las emisiones de metano de los vertederos, una de las principales fuentes de este potentísimo gas de efecto invernadero. Y además incorpora el carbono del que están hechos los residuos orgánicos a los suelos agrícolas. 2. Los agricultores pasan de los fertilizantes químicos, que generan grandes problemas medioambientales y emisiones, a usar compost de primer nivel creado a partir de lo que hasta hace poco solo era un problema, mejorando los suelos, las cosechas y la biodiversidad. 3. El empleo se dispara y los costes se desploman. Según datos oficiales, la nueva estrategia de San Francisco genera 200 veces más empleos que la anterior y además ahorra dinero para las arcas públicas. La materia orgánica es un tesoro para los campos, para la vida de los suelos. Quemarla o enviarla a vertederos es, además de un grave problema medioambiental y de salud pública, el equivalente a enterrar o quemar fertilidad y dinero. El compostaje, a pequeña o a gran escala, es un ejemplo perfecto de cómo podemos convertir un problema en una solución, frenando además la crisis climática y regenerando nuestro planeta. Esto, sumado a la sustitución de los envases de usar y tirar por envases reutilizables, retornables, con el reciclaje como última opción, nos puede permitir crear una economía circular en la que los residuos sean materias primas y cuyo impacto ambiental se reduzca drásticamente. El caso de San Francisco ha sido tan exitoso que ya se está empezando a replicar por todo el mundo. En España, por ejemplo, están empezando a llegar a las ciudades los contenedores marrones, destinados a los residuos orgánicos. Pero podríamos ir muchísimo más rápido y llegar muchísimo más lejos. Es hora de usar o de exigir los contenedores marrones en todas partes, de reclamar el compostaje de los residuos orgánicos, los restos de poda o los restos agrícolas en todos los municipios, de evolucionar hacia técnicas más lógicas de gestión de envases y residuos y de convertir los vertederos, con todo su impacto, con todo su derroche, en una historia curiosa que contar a nuestros nietos sobre cómo eran las cosas antes de la transición que cambió el futuro. Es ahora.